Compases binarios, compases ternarios, compases simples, compases compuestos, compases regulares, compases irregulares, compases de amalgama. En este video vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre los compases. Un compás es una unidad de medida que sirve para dividir los tiempos en la música. Los compases nos ayudan a agrupar por tiempos y por acentos las figuras musicales que tenemos que escribir o interpretar o leer y también le da como una regularidad general a toda la pieza musical. Hay dos acepciones de compás. La primera es este número en forma de quebrado que nos indica la regularidad que van a tener los pulsos y los tiempos dentro de nuestra obra musical y la segunda... Pues son estos como cajoncitos, que son los que en la partitura se dividen por medio de las líneas de compás. El numerador de nuestro compás nos va a indicar el número de tiempos que vamos a tener en cada uno de nuestros compases, y el denominador nos va a decir la figura rítmica que va a entrar en cada uno de esos tiempos. Por ejemplo, si tenemos el compás de dos cuartos. El numerador nos está diciendo que tenemos dos tiempos y el denominador nos está diciendo que cada uno de esos tiempos equivale a un cuarto, o sea, a una negra. Si tuviéramos, por ejemplo, el compás de dos medios, el numerador nos está diciendo que vamos a tener dos tiempos y el denominador nos está diciendo que cada uno de esos tiempos va a valer una blanca o una mitad. Esto es muy importante porque mucha gente que está acostumbrada a trabajar en cuatro cuartos confunde el tiempo con la figura de cuarto y como ya vimos en este ejemplo del compás de dos medios, el tiempo no necesariamente tiene que ser un cuarto o una negra, puede ser cualquier otra figura rítmica. Los compases también pueden ser binarios o ternarios. Se les llama compases binarios a los que tienen dos o más tiempos y el numerador es un número par. Y se les llama ternarios a los compases que tienen tres tiempos. En los compases tenemos dos figuras rítmicas muy importantes. La primera es la unidad de tiempo. La unidad de tiempo es la figura rítmica que abarca un tiempo completo de nuestro compás. Si ponemos los ejemplos anteriores en dos medios, la unidad de tiempo sería un medio y la unidad de tiempo en cuatro cuartos sería un cuarto. La otra figura es la unidad de compás, que es una figura rítmica que abarca la totalidad de nuestro compás. En el caso de dos medios, pues si sumamos dos medios, se crea un entero, por lo que nuestra unidad de compás va a ser una redonda, que sería lo mismo que dos medios. En el caso de cuatro cuartos, también si sumamos los cuatro cuartos pues nos da un entero y la unidad de compás va a ser una redonda porque una redonda equivale a cuatro cuartos. En el caso por ejemplo de tres cuartos nuestra unidad de compás sería una blanca con puntillo porque equivale a tres cuartos. Pero en el caso de los compases compuestos esto cambia un poco. Primero vamos a ver qué son los compases simples y qué son los compases compuestos. Los compases simples son aquellos compases cuya unidad de tiempo se puede dividir en mitades y los compases compuestos son aquellos cuya unidad de tiempo se puede dividir en tres. Los compases compuestos se forman a partir de compases simples multiplicándolos por dos tercios. Por ejemplo, si queremos sacar el compás compuesto a partir de un compás simple de dos cuartos, Vamos a tener que multiplicar 2 cuartos por 2 tercios. Si se acuerdan de las matemáticas de la secundaria, las multiplicaciones de quebrados se hacen en forma de x. Entonces, vamos a tener el numerador del primer compás, que es 2 cuartos, o sea 2, lo vamos a multiplicar por el denominador del de segundo quebrado, que sería 2 tercios, por lo cual obtendremos un 6, y ese 6 se va a convertir en el numerador. De nuestro resultado y el denominador de nuestro primer compás que sería 2 cuartos, o sea 4, lo vamos a multiplicar por el numerador del segundo compás que sería 2 tercios, o sea 2, y nuestro resultado va a ser el denominador. Así tendremos a partir del compás de 2 cuartos el compás compuesto de 6 octavos. Los compases compuestos tienen los mismos tiempos que los compases simples de donde derivan. Es decir, dos cuartos tiene dos tiempos de un cuarto y seis octavos también va a tener dos tiempos. Y la unidad de tiempo sería la negra con puntillo. Esa negra con puntillo equivale a tres octavos y si sumamos tres octavos más tres octavos tendremos nuestros seis octavos que es nuestro compás compuesto. Ahora, ¿cuál sería la unidad de compás de nuestro compás de 6 octavos? Tenemos que buscar una figura que sume 6 octavos y nuestra figura que suma 6 octavos sería una blanca con puntillo. Los compases compuestos también se van a marcar de la misma forma que se marcan sus compases simples. Por ejemplo, en este caso de 2 cuartos y 6 octavos, 2 cuartos se marca a 2. El pulso fuerte siempre va a ir abajo, es 1, 2. Y la subdivisión que van a tener dos cuartos, como es un compás simple, va a ser binaria. Entonces va a ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seis octavos también se va a marcar en 2. El tiempo fuerte abajo, 1, 2. Pero su subdivisión va a ser ternaria, es decir, en cada tiempo vamos a tener 3 octavos, por lo cual vamos a marcarlo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así obtenemos nuestros dos tiempos que se subdividen de forma ternaria. Cada uno de ellos agrupa un grupo de 3 octavos y otro grupo de 3 octavos. Ahora, la forma de marcar los compases depende del número de tiempos. Por ejemplo, un compás de 2 cuartos se marca a 2 como ya lo vimos. Un compás de 3 cuartos se marca 3, el pulso fuerte siempre va abajo, es 1, el pulso 2 es hacia la izquierda, 2, y el pulso 3 que es el tiempo más débil se marca arriba, el tiempo más ligero o más débil siempre se marca arriba. Por ejemplo, en 4 cuartos tenemos que el pulso fuerte va abajo, 1, el tiempo débil va a la izquierda, 2, el tiempo semifuerte, que es el 3, va a la derecha y el tiempo más ligero va arriba, 4. Entonces se marca 1, 2, 3, 4. En el caso de 6 octavos, pues igual se marca 2, tiempo fuerte abajo, tiempo ligero arriba y así con todos los demás compases. Los compases también pueden ser regulares o irregulares. Se les llama compases regulares a los compases que los tiempos y los acentos tienen una regularidad. Es decir, por ejemplo, 4 cuartos. Cada cuatro tiempos va a caer el tiempo pesado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En dos cuartos igual, cada dos tiempos va a caer el tiempo pesado. 1, 2, 1, 2. Pero hay otros compases que se llaman irregulares o de amalgama, que se forman de la unión de dos o más compases. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un compás irregular de cinco tiempos, Podríamos tomar un compás de tres cuartos y un compás de dos cuartos para que nos sumen 5. Entonces podríamos marcar nuestro compás como 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Y así nos quedan los cinco tiempos. 1, 2, 3, 4, 5. O lo podemos hacer al revés: los compases irregulares. Los podemos acomodar como a nosotros más nos guste que quede el acento. Este mismo ejemplo de 5, podemos poner primero el de 2 y después el de 3, y nos quedaría 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. También podríamos tomar un compás de 4 cuartos y uno de 1 un cuarto, y nuestro acento que sería lo que va cambiando en los compases irregulares, quedaría así 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. Lo bonito de estos compases es que justamente nosotros podemos escoger el lugar en donde queremos que caiga el acento. Como ya vimos en el primer ejemplo, que era 3 cuartos más 2 cuartos, los acentos caían en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Cuatro. En el segundo ejemplo caían en el tiempo 1 y en el tiempo 3. Y en el último ejemplo caían en el tiempo 1 y en el tiempo 5. Y bueno, en este video sería todo para también no saturarlos de información. Y voy a hacer yo creo que otro video o un apéndice de este video hablando de cómo se marcan los tiempos y los acentos cuando hay un cambio de compás. Eso también es un tema interesante y pues pocas veces lo he visto que lo traten. Así que nos vemos en el siguiente video. Y ah, si tienen alguna duda o comentario, pues me lo dejan en la descripción del video. O me contactan por mis redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Y pues creo que eso sí ya sería todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¿Ustedes creen que así se puede grabar un video? Si no pasa la patrulla, pasa el de los tamales o pasa cualquier otro.